La mayoría de los mexicanos considera que no es necesaria una consulta popular para impartir justicia en México. Mientras la Suprema Corte recibía la propuesta de consultar a la gente para definir si los expresidentes deben ser llevados a juicio, Mega Noticias quiso conocer el sentir de la población al respecto. 65.7 de cada 100 personas respondieron que no es necesaria para hacer justicia, contra 31.1 que respondieron a favor. A la pregunta sobre el principal objetivo de la consulta, 56 de cada 100 mexicanos respondieron que busca hacer propaganda electoral, 22.7% contestó que pretende tomar en cuenta la opinión del pueblo y el 21.3% cree que busca hacer cumplir la ley. También preguntamos qué es lo más conveniente ante la sospecha de actos ilícitos de un expresidente. Una gran mayoría, el 72.2%, afirmó que se debe investigar para esclarecer los hechos y llevarlo a juicio sin necesidad de una consulta. Mientras, el 16.8% contestó que consultar es innecesario. La encuesta de Mega Noticias sobre seguridad, correspondiente a septiembre, se realizó mientras en diversos puntos de México se sigue padeciendo la toma de casetas, carreteras y bloqueos de vías del tren. Cada vez menos personas consideran que el gobierno aplica la ley en este país. Del 8.4% que respondió en junio que siempre se aplica la ley, en septiembre bajó a 5.9%. De hecho, 27.2 de cada 100 mexicanos consideran que nunca se aplica, 7 puntos más que 3 meses atrás. Prácticamente, el 67% de la población respondió a nuestra encuesta que solo a veces el gobierno aplica la ley, 4.5% menos que en junio anterior. Después de que en su segundo informe de gobierno, el presidente afirmó que en México ya no manda la delincuencia, 56.5 de cada 100 personas se sienten poco seguras en su ciudad, es decir, 8.8% menos que en junio. Nada seguro se siente en 23.5% de los ciudadanos, 8.6% más que lo registrado 3 meses atrás. Al mismo tiempo en que el gobierno federal sostuvo en su informe de seguridad que su estrategia contra la delincuencia está dando resultados, la encuesta de Mega Noticias arrojó una evaluación baja al desempeño del gobierno federal en este ámbito. El 37.3% de la población cree que la administración de López Obrador está peor que los gobiernos anteriores, 1.4% menos que la percepción registrada en diciembre de 2019. En septiembre, subió 4% el porcentaje de quienes ubican este desempeño, igual que en gobiernos anteriores. Solo 29 de cada 100 mexicanos respondieron que es mejor que sus antecesores. En una evaluación del 1 al 10, el promedio que registramos del desempeño de este gobierno es de 5.1 puntos. Prácticamente 25 de cada 100 lo califican con un punto, simplemente reprobado.